Señor Demir. Comisario, si no está ocupado, me gustaría hablar con usted de un asunto delicado. Claro, pase. Tome asiento, por favor. Se lo agradezco. ¿En qué puedo ayudarle? Requiero información del arma que se utilizó para herir a mi esposa. ¿Se ha iniciado una investigación? Si se refiere al examen balístico, se realiza como parte del procedimiento. Si confirmamos que el arma fue usada antes... No. Me refiero al dueño de la licencia. Si el arma está registrada, ¿quién es su dueño? ¿Ya la han revisado? Pero, señor Demir, fue un intento de suicidio. Asumimos que el arma le pertenecía a usted o a su esposa. ¿Y si no lo fue? Disculpe. ¿Y si ella no intentó suicidarse? ¿Y si alguien más oprimió el gatillo? Pero la señora Zuleija declaró que ella intentó dispararse a sí misma. Si hubiera sido otra persona... ¿Y si es alguien más, cómo lo averiguarán sin investigar? Alguien pudo haber amenazado a mi esposa. Su vida podría correr peligro en este momento, comisario. Pero, señor Demir... Comisario, exijo que se inicie una investigación de inmediato. Esa arma tiene dueño y quiero saberlo. ¿Comprende? ¿Gusta otra taza? Estoy bien, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Ya se han demorado. Están comparando el número de serie de la pistola con la información de la licencia del arma. Es un proceso minucioso. Saldrán pronto. Adelante. Señor. Ah, dime, Canan. ¿Identificaron al dueño? El arma está registrada. Hemos identificado al dueño. Veamos. Tome. Está bien, ya puedes irte. Muy bien, señor. ¿De quién es el arma? Nosotros procederemos, señor Demir. Le aseguro que llegaremos al fondo de esto. Comisario, pregunte quién es el propietario. Tengo derecho a saber quién intentó matar a mi esposa. Sobrino, ¿qué no tenías apetito? No comiste bien, no probaste nada. Sí, tío, tenía mucho apetito, pero ya estoy satisfecho. Fikret, si en verdad estás satisfecho, será un problema. Esto es Adana. Solo come. Esto es Kukuroba. Te alimentarán en cada casa que visites. Mira, le pedí a Nasire que hiciera todo esto para ti. Debes probar de todos los platillos que están aquí al menos. Están por llegar los intestinos de cordero. No, tío, he comido demasiados intestinos por hoy. Ten piedad, estoy a punto de explotar. Debes comer. ¿Sabes una cosa, Fikret? Mi sobrina Mukjan y yo somos originarias de Estambul. Pero nos acostumbramos al estilo de vida de Adana y ya comemos todo. Sí, ya comemos salsa picante. Es muy extraño. Ahora no sé qué haría sin esta comida. Se acostumbrará. No hay duda alguna. Hoy le mostré algunas cosas y aprendió rápido. Él es un Fekeli, después de todo. Eres amable. No lo digo por ser amable, Fikret. Aprendes rápido, eso es bueno. Parecías todo un experto. Padrino, se me ocurrió una idea. ¿Qué dices si Fikret trabaja en la fábrica? Puedo enseñarle. Él sabrá todo lo que ha aprendido. Es muy inteligente, podrá hacerse cargo del negocio en 1 o 2 meses. ¿Qué opinas? Claro, es una buena idea. En verdad, no sé qué decir, tío. No sé si esté listo para hacerme cargo del negocio. ¿Y por qué no serías capaz de hacerlo? Si el problema es que prefieres trabajar al aire libre, podríamos ponerte a cargo del departamento de cítricos. Es buena idea. ¿Qué dices? ¿Te gusta eso? Vaya, ¿en verdad quieren que trabaje aquí? Claro, queremos lo mejor. Es una gran oportunidad para ti. Bueno, entonces ustedes compartirán responsabilidades. Hablen entre ustedes para decidir quién hace qué. No debo ser yo quien tome esa decisión. De un lado tengo a mi sobrino y de otro tengo a mi querido ahijado. Es imposible elegir entre ellos, ¿verdad? Naciré, muy bien.
Son intestinos de cordero. Tío, no creo que deba comer eso, porque si lo pruebo yo... No, debes comer. No quiero excusas. Yo me comeré el pedazo más chico. Dale la mejor porción. Sí, dale uno grande. Un buen pedazo. Muy bien, provecho, comamos. Anden. Ay, qué extraño. ¿Quién vendría a visitarnos a esta hora de la noche? Espero a Cetín. Tal vez sea él. Dudo que Cetín toque a la puerta a esta hora. Debes acabarte tu comida, sobrino, y no dejes un solo pedazo. Te estoy vigilando. ¡Espere, señor! ¡No puede entrar! ¿Quién es Nasiré? Nasiré, ¿quién está ahí? Soy yo, Fekeli. Vaya sorpresa, es de Mir Yaman. ¿Qué ocurre? Mira, si vienes aquí a quejarte de las acciones, te equivocas de casa. Ve con tu madre y habla con ella. Lo que debe preocuparte en este momento es cómo vas a salvar a tu esposa de la cárcel y más. ¿De qué me hablas? Suleihano intentó suicidarse. Tu esposa le disparó. Apuntó al corazón para matarla, ¿no es verdad? Escucha las tonterías que dices de Mir Yaman. No puedes entrar a mi casa y difamar a mi nuera. No te lo voy a permitir. No estoy difamando a nadie. Sé lo que ocurrió. No me importa. No me interesa. ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! No me obligues a tomar acción. ¡Fuera! A Solija le dispararon con esta arma al corazón. ¿La reconoces? Y la licencia. Mírala bien. Ella intentó asesinarla. Tu esposa hirió a Solija con tu propia arma.